¿Y tú quién eres? Kareli Ruiz. ¿Y cuál es tu comida favorita? Las flautas. Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien y que todo muy chido. Yo estoy muy emocionado porque tengo aquí a la inigualable, a la única. Hola. No, rival Dios, es Kareli Ruiz. Wow, esto todavía es irreal, ¿eh? Creo que va a ser de las colaboraciones más inesperadas que se hayan visto. Ya, por fin, ya teníamos un buen de tiempo planeando esto, pero por fin se hizo. Ahí está, me estaba dejando en visto, en los mensajes. No. No, la gente, yo sí me imaginaba la cantidad de, obviamente, mensajes que te llegaban. Entonces decían, nah, pues, si se le pierde ahí la invitación, no hay pedo, no me ofendo. No, pero ya, aquí estoy. Aquí andamos. Oye, pero es que como quiera, tú eres de Monterrey, ¿verdad? Sí, pero ahorita estaba viendo en Ciudad de México, por eso también como que dejé de colaborar aquí en Monterrey con las personas de aquí, pero dije, no, ya. Ya, tengo que regresar a mi tierra. ¿Por qué? ¿No te gustó? O sea, ¿tenías pensado estar solo un tiempo allá en Ciudad de México? Es que me fui por cuestiones de trabajo, pero, ay, no, el tráfico es lo peor y me estresaba y pierdes mucho tiempo, la verdad. Dije, no, mejor aquí con mi familia. Aparte, más que nada, me vine otra vez porque fue mi familia. Aquí están y nadie pues te quiso acompañar para allá, ¿no? No, mi mejor amigo, pero pues él vive aquí también con su mamá y de que es que tengo que ir para allá. Dije, no, mejor de que también extraño acá. Ya, mejor Monterrey. ¿Qué crees que tenga Monterrey que te guste mucho? Los regios. Los regios. Los hombres. No, pues todo es que pues desde chiquita viví aquí y no sé, me gusta. Nada más el calor está... Ahorita, insoportable, sí, ahorita está insoportable. Infernal. De hecho, ya, o sea, ya me amanezco sudada de todo. De hecho, ahorita en la tarde que me dijiste que venían más de rato, estuvo con ganas porque vinieron a arreglar el clima. Si no, ahorita estuviéramos asándonos. De verdad. O sea, ahorita, me encuero. Sí. No sé encuerarme si se enojara el clima. No, yo también. Yo también lo haría, la verdad. Mira, vamos a empezar con la carnita, porque bueno, me dijiste que tu platillo favorito eran las flautas. Sí, la neta, me encantan las flautas. Obviamente. Mole también, pero las flautas son... ¿El mole? Es de mi mamá, el mole. Okay. ¿A ti te gusta? ¿Lo has cocinado? El mole sí. Es que fíjate que tengo un lado oaxaqueño, entonces para allá hacen el mole bien rico. Sí, qué rico. ¿A ti te gusta cocinar? Sí, más o menos. Es que cocino más cosas como que pollo, verduras y arroz, más fit. O sea, así de que las flautas y lo más casero que hacen lo las mamás. No. Lo bañaban en grasa, no. Necesitas enseñarme unos tips. Aquí, ahorita vas a aprender. Oye, pero entonces, ¿sí te cuidas mucho también con la alimentación o qué? Pues, más o menos. De repente se me atraes un Carl's. Ay, es que la neta, bueno, fíjate que en Ciudad de México no comía tanto así mugrero, hacía más yo, o sea, me refiero a tanto comida chatarra. Ok. Hacía más comida yo fide así, pero bajé de peso y no. Y vino a Monterrey y ya comí tostadas de la Siberia, que pollo, que no. ¿Qué es lo que más te gusta de comida de acá de Monterrey? No sé, todo está bien rico. Los regios. Los hombres. Oye, mira, tío, aquí tenemos la carne deshebrada. Obviamente yo me imaginaba que pues, las flautas que más te gustan son las de res, ¿no? Las de pollo también. Las de pollo también. Ok. ¿Está bien? Bueno, o sea, las dos. Mira, yo sé que va a quedar rico porque estas ya las he hecho varias veces. Pero me las voy a llevar para comérmelas. Sí, de hecho, siempre tengo toppers para las invitadas. Ah, bueno. Sí, entonces se pueden llevar sin problema. Entonces, mira, tenemos aquí la carne que ya está bien cocida, ya está suavecita y ya está deshebrada. Y empiezas como y que... Okay. Sí traes uñas, ¿verdad? Sí, traigo uñas bonitas. ¿Cuánto te cuesta ponerte esas uñas? Como 400 pesos, 500. No manches, me hubiera imaginado que estaba más caro. No. Wow. ¿Qué es lo más caro que te haces, pues, así de continuamente? Yo siento que el cabello. ¿Sí? Sí, pues de que 15 mil, 20 mil, depende. ¿Qué? Aquí trae el enganche natural, de un carro. Natural como yo. Chema, aquí está lo del Centra, güey. Qué pedo. Pero, o sea, ¿es natural o es...? O sea, es que la chica esta, las coletas que corta son... Es de cabellera natural, o sea, va con chavas que venden su cabello y lo, así de que no tiene tinte ni nada. Bueno, eso ya las teñí yo, pero cuando ella me las vende, es natural. ¿Entonces tenías el pelo corto, güey? Sí, yo lo tengo cortito. Es que pasé problemas hace años, bueno, hace como 2 años, me rapé. Sí recuerdo de TikTok. Sí, porque tenía alopecia, por tanto estrés, aparte por muchas cosas que pasé en ese momento de mi vida, pero pues ahorita lo tengo corto. Es que me hice un corte así y ya de cuenta que me afectó porque lo corté. O sea, mi cabello ya estaba así y yo por querer hacerme ese corte, volví otra vez al chiquito. No lo hagan, chicas. No duré ni 3 semanas, o sea, me arrepiento, pero... Oye, pero como quieran, se ve natural, se ve chido. Pues sí se nota a veces, pero pues trato de, con los peinados, de simularlo. Sí, y no, y luego aparte también usas de que pelucas y así, ¿no? Pues cuando tengo cabello corto sí, porque es más fácil ponerlas con cabello largo, luego con este calor y pelucas, no.
No, no, horrible. Caral sufriendo. Y así de suave, la deshebramos. Innecesario, las uñas de 500 pesos. Entonces, mira, ya aquí el Mike nos hizo el favor de que pues, tuviéramos toda la carnita deshebrada, ¿no? Ah, yo la quería deshebrar. ¿Eres buena? Quería utilizar mis uñas. No, es que dije, no quiero que se las ensucie. Si eres muy picky para cuando estés cocinando, ¿no? ¿Te vale? Mira, lo que vamos a hacer es justo... Te digo, es garnacha, entonces no nos andamos cuidando ahorita. Va a ser tu cheat meal. Entonces vamos a poner tantita manteca de puerco. Ay, no, yo le tengo miedo. ¿No salta? Nah, no tanto. No, güey, yo agarro escobas y le hago esto. Escobas. ¿Te ha pasado alguna vez un accidente? Sí, me quemaba las manos bien feo. ¿Neta? Pues que como de chiquita, pues me salí de la casa y yo cocinaba. Y pues a veces sí hacía de que flautas y eso, pero... Me salían crudas. ¿A qué edad te saliste de tu casa? Como a los 18. Ah, no manches. Yo también. Ahorita entonces, ¿qué edad tienes? 22. Ah, ¿tú? Ya. Yo 20. Estoy grande ya. La señora. No, pero fíjate que yo también me salí a los 18. Obviamente, pues yo sí me salí sabiendo de cocinar. Pero... Ah, estás diciendo que yo no. Pues bueno, lo que me cuentas. Bueno, ya estoy quedando, ¿va? Mira, vamos a ponerle mantequita para que se vaya aquí derritiendo. ¿Y luego por qué te saliste? ¿Porque ya empezaste como a trabajar? Pues es que obviamente mis papás y así me apoyaron y todo, pero quieras o no, pues yo llegaba tarde y de que es que tu hermanita que está dormida y tú pues llegas en la madrugada y así. No, dije, no, ya ocupo rentar algo. Uh-huh. Y ya me renté. ¿Aplicaste la del cuartito? El cuartito del centro. Sí. Sí, ay, güey. Pero no, como quiera, es difícil vivir sola. Neta. O sea, literal, si te fuiste sola, no aplicaste ni siquiera la de que siete roomies. No. ¿Y dónde te fuiste a rentar? Ahí por el TEC. Ah, fresón. Estoy por el TEC y luego me fui a por las brisas. Ok. Suena fresón por el TEC, pero ¿estaba pues chido? Estaba normal, la verdad. Apenas iba empezando en esto de las redes, no tenía presupuesto. Ok. Sí, porque no había hecho... con qué. Pero tenía una cama, no importa. Lo importante es dónde dormí. Eso era lo chido. O sea, creo que obviamente... Muchos ya sabemos el contexto del cual vienes, o sea, como que ya eras de Monterrey muy, como muy de nicho, pero luego llegó un punto donde saltaste, pum, a todo México. Sí, sí, sí. ¿De pues cuál fue, crees que fue ese punto? Yo siento que fue cuando pasó lo de Andrés García. Por ahí vi un TikTok que según, no sé si viste la polémica de Marcela Mistral y, sí. Bueno, según ella dijo Carely, que... Fue mame en toda mi prepa. Bueno, hace como una semana, dos semanas vi un TikTok donde ella dice que gracias a ella estoy donde estoy. Y si así es, pues gracias. Como quiera, pues mucha gente se quedó estancada ahí. Okay. O sea, me ayudaron, pero pues a la vez estancaron. Digo, sin, obviamente sin decir nombres, ¿verdad? Okay. Pero, oye, no, pues es que mira, esa polémica fue más aquí, más local. Sí, porque eran multimedios. Sí, también. Fue más local porque pues... Más de nicho. Más de Monterrey, hazle que dos que tres cosas, Saltillo y así, pero Andrés García me llevó al boom. Sí, es que o sea, por eso yo cuando escuché ese podcast dije, ¿qué? Yo ¿alucinada? Sí, sí, yo también vi que cómo surgió el tema y le preguntaron y pues ella también decía de que en ese momento pues como estaba microfoneada y siempre... Pues es que yo ya entré con seguidores, ajá. O sea, yo ya entré con 1,000,000 de seguidores, ya era conocida. Pero según ella, yo me fui al estrellato y tengo todo gracias a ella. Pues está bien, si ella dice eso, está bien. Se le respeta, ¿verdad? Respeto a quien merece. Respetamos. ¿Y eso de Andrés García, cómo surgió? ¿Cómo te hablaron? ¿Cómo te Pues es que yo tenía un amigo en Acapulco, bueno, lo tengo. Saludos, Mario. Me dijo de que, hey, Andrés García ocupa una chava pues para colaborar, así, solamente es para hacer esto, y así me empezó a explicar. Y yo dije, okay. Ah, pues, le doy, yo apenas estaba empezando. Uh-huh. No, pues voy. La verdad fue súper rápido, llegamos a su casa, la casa es súper hermosa, Andrés García, en paz descanse, falleció. La casa es súper hermosa, todo, me prestó la alberca para las fotos y así. Y sí. En lo que él salía, pues como ya era una persona adulta, pues obviamente se tardó más en arreglar y así. Uh-huh. Salió, hicimos la entrevista y yo estaba nerviosa, te lo juro, porque dije, pues es un actorazo y sí. Yo, ¿ya habías escuchado de él? Sí, ya, a mi mamá le encantaban las novelas de él. Y yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? No, pues me aventé. Okay. Y luego de que no, pues es que te faltó más y pues apenas yo estaba en esto. Créeme que todavía le batallo, pero antes era más. O sea, como el nerviosismo, sí, y de así, que, ¿no? ¿De qué decir? Que le pregunto. Me decían, pregúntale cosas sobre él y yo. ¿Qué le pregunto?
poquito. ¿Cuántas mujeres tuvo? Como 800, no, dijo que como 2,000 o 3,000 mujeres. O sea, imagínate, fue pero un pero que todavía dice bien seguro, pero sí. A todas las amé. No, ¿verdad? Yo fui suena, una... No, no, no sé. Así decía mi abuela, señor. Así decía mi abuela. Y abandonó a mi abuela. Y tenían 10,000 hijos. Ya bueno, sé. Y luego ya... Pues ahí me empezó a entrevistar de que, y dar consejos también, de que si quieres triunfar en esto, haz lo otro, haz esto, ya, métete ya a una escuela de esto. Y yo de que pues lo recibí, la verdad, pues viene de alguien, manches. Pues mira, él sí es una persona famosa, o sí, sea, él sí. Lo de la tele, no. Sin decir nombres. No, pues es que está como el calibre tipo un Luis Miguel, o sea, porque hasta sí, sale en no, la serie. No, 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 o sea, es un señorón, un actorazo, fue un sí actorazo de nivel... Pues salí en todas las noticias, en tendencia, en todos lados. Por eso dije, sí, él cabrón me llevó al estrellato. O sea, lo otro sí fue polémico aquí, pero él fue el boom. El que te llevó y estoy agradecida a todo México. Sí, estuve agradecida con él en su momento. Yo le dije a Mario, el día que ocupes algo, aquí voy a estar. Porque pues gracias a ustedes, también gracias a él, estoy aquí. Chido. Oye, es que lo también siento que llamó mucho la atención porque pues él ya estaba muy grande. Sí, como que... yo salgo arriba de las piernas y pues sí, es él. Como de que siempre queriendo tener a, la, sí, a las chicas de la y nueva generación. Un... De la neta yo no pensé que se iba a hacer tanto desmadre. Y sí, luego también ayudé en ese... Como que fueron muchas polémicas en 2 meses. Uh-huh. Y fue como que el boom. También ayudé a un niño con una quimio y también fue como claro que... Ay, pues la gente me apoyaba y... Y pues esas fueron como que las polémicas que más. Y luego una lipo también, que regaló una lipo. Creo que eso también está muy presente en ti porque estaba viendo lo de cuando te entrevistaste Roberto. Ah, que sí, la fue bien chido. Y que justo estabas diciendo que tú querías, estabas estudiando, ¿no? ¿Enfermería? Sí, entré a estudiar enfermería como okay a los 18. Sí, entré a estudiar, pero me tuve que salir porque, pues la verdad, o sea, estudiaba mucho, pero pues no tenía pues nada económico, o sea, no tenía dinero, la verdad. Sí, sí, sí. Y se me presentó la oportunidad de trabajar en redes sociales y pues no sé si te sabes que tengo una hermana con discapacidad y es como que mi motor para trabajar. Ah, claro, y todo. También sí, lo mencionabas ahí. Era como, pues es que yo entré a estudiar enfermería porque yo dije, yo quiero ser doctora y conocer, conectarme con gente que me ayuden pues sacar a mi hermana adelante. Obviamente era un proceso muy largo porque pues a la primera eran horas de estudiar desde las 7 sí de la mañana hasta las 7 de la noche, tareas. O sea, era una niña de casa encerrada así. ¿Y eras buena para el estudio pues? ¿Te gustaba sí, como sí, quieras? Sí, era la mejor del salón. ¿Neta? Los que estuvieron conmigo saben que no estoy mintiendo. Bueno. Bueno, habíamos 2 que 3 ahí. ¿Te imaginas que haya alguien aquí que diga, que pueda decir, güey, Kareli me pasó la receta? Digo, la tarea. No, yo, eran mis 2 amigos que todavía tengo contacto con ellos. Yo llegaba toda desvelada y porque me mataba por los exámenes y se copiaba. Y yo, bueno, pues la neta siempre fui así, como que está bien, pues a la final yo soy la que hace todo. Ella no sabe nada. Y luego ya me salí porque pues se me presentó la oportunidad de las redes sociales, empecé a ganar dinero, no sé, publicaba chicas como lo que hago, no sé si has visto en mis redes que subo fotos de chavas, eso ya, fue claro, como lo que con lo que empecé, las empecé a subir y me pagaban y todo para mis papás, hey, tenga, yo, o sea, yo nunca me quedé con nada, yo empecé a agarrar hace un año que ya me empecé a comprar mis cosas, pero en un principio pues casa a mis papás, carros, esto, porque pues a la final yo estoy muy agradecida con ellos porque siempre con poquito mucho siempre estuvieron apoyándome, me dieron estudio, que tal vez no lo hice porque pues por algo pasan las cosas. Digo, si se me dio la oportunidad no la desaproveché, digo, por algo estoy aquí. Sí, es algo bueno. Y me estoy manteniendo, obviamente, pues no sé, han pasado, pues, ha sido difícil esto de las redes, pero pues sí, es aprender nada más, de los errores se aprende. Oye, pero qué chido, la neta. ¿Sientes que ese sentimiento pues de siempre estar ayudando a los demás lo has tenido desde niña, sí? Fíjate que sí, pero no tenía la posibilidad. Ejemplo, okay, pero una y yo me di cuenta cuando yo empezaba a ganar, no sé, 1,000 pesos, yo decía, no sé por qué, yo se lo quiero dar a mis papás. O sea, pudiéndome yo comprar algo, no sé, una blusa, un short, porque pues en ese tiempo iba a fiestas así, yo decía, no, pues ahí tengo. Una vez me compré una blusa en un mercadito de 3 pesos, güey. O sea, nunca me ha importado eso, la verdad, de que pues el dinero, ¿sabes? De hecho, okay, quiero poner una fundación de perritos. No sé si viste en mis redes. Sí, sí, la quiero poner. Que ahorita poner estás empezando, pero donando, ¿no? Sí, o sea, quiero como que sí, tengo un veterinario aquí en Monterrey que es mi amigo y me ha ayudado mucho en cuestión así de las mascotas y eso. Siempre que hago
¿qué hago? ¿Qué voy a ayudar? Le hablo a él, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y él me dio una propuesta. Bueno, yo le dije, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Obviamente es de, pues, invertirle, ¿sabes? Pero al final de cuentas no me importa. Por eso trabajo en mis redes sociales y aún así la gente habla mierda, la neta. Pues digo, ay, pues tengo una motivación. Ya son dos, mi hermana y las fundaciones. Y ese día que fui a ayudar a los perritos, la neta, dije, pasé un problema grave hace como un mes y yo me iba a retirar de todo. Dije, ya, bye, no quiero saber de nada. La neta me está afectando emocionalmente, me siento mal. ¿De qué sirve tener tanta fama, tanto dinero si estoy mal? Traté de resolverlo y de sentirme mejor. Digo, obviamente es un proceso, porque pues no es de que un día a otro ya, me estoy bien. Sí. Pero dije, me acordé ese día que fui a ayudar a los perritos y es muy difícil, la neta. Yo me sentí mal ver, o sea, sí está bien, le das de que la ayuda, la comida y eso, pero ya va más allá, ¿sabes? O sea, enfermedades, que muchas cosas que traen. Dije, pues, no, nada más es dar comida y ya. O sea, dije, quiero algo más, ayudarlos, o sea, más. No, y estar constantemente ahí presente, sí, ¿no? O sea, y por eso mi veterinario me dijo, mira, yo te ayudo. Pues, aquí, al final de cuentas, los dos vamos a ganar, tanto él, tanto yo. Pero, pues, yo lo hago más en el aspecto de ayudar. Por eso como que me motiva eso de seguir. Dije, no. Entonces eso fue como que lo que te ayudó a permanecer todavía en esto, ¿no? Sí. De que no puedo rendirme todavía. Sí, y mi hermana, principalmente ella, que ya ha sido mi motor para... Pues mira, la gente siempre habla de que hay, que esto, que qué hace la morra. Y pues a la final de cuentas, pues, lo que haga, no le haga, no le importa a nadie. Yo no le hago daño a nadie y si le hago, pues yo siento que no. Yo no me meto con nadie, nunca me ando metiendo en polémicas de andar criticando gente, andar... En su momento sí, porque te dejas llevar. Tú sabes que las redes sociales te dejan llevar. Que, te calientes en el momento y publicas todo. Sí, ya ves lo que pasó con Santa Fe. Ah, claro. Me empezaron a decir de, pues, un exmujer y así. Yo también me calenté en ese momento de, ay, la madre. Pero luego ya dije, no, no fue la manera. Es que soy una mujer muy impulsiva. Okay. O sea, reacciona así, no me importa lo que estoy... Hasta que ya pasa el rato y dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Digo, obviamente no me atreví a mandarle mensaje porque sé que tal vez lo pueden tomar como burla o que es la... No, simplemente dije ya. O sea, ya me tengo que alejar de las polémicas y seguir en lo mío. O sea, porque he llegado hasta aquí sin hacerle daño a nadie. Seguir en lo mío, que el, pues la página azul, que mis redes, que TikTok y así. Wow, qué pedo. Sí. Pero la neta, qué chido, como quiera, que tomes justo actitud de... De que no te, que te afecte tanto eso, ¿sabes? Pues ya pasé, o sea, ya pasó lo difícil. Al principio sí me afectaba mucho, de que, ay, imagino que tú también lo has pasado. Sí, pero digo, no me quiero imaginar el grado también. Bueno, pues también. Como que eras diferente público el tuyo. Sí, a mí me critican una salsa. Sí, ándale. No, a mí me critican la pestaña, o sea, así de todo. Pero pues ya los tomo como que, ah, está bien. Pues, ya es parte de... Ay, mira, al final de cuentas, la gente que te tira es la que más te hace ganar. Porque ahí pues están, se saben toda tu vida. Porque están. Creo que justo cuando fuiste, por ejemplo, con el señor Andrés, o sea, se dividió mucho la opinión de que estuvo mal o que estuvo bien. Sí, o que, pero, ahí, pero justo todo te levantó nada más. Sí, o sea, cosas buenas, cosas malas. Mira, cuando alguien, cuando, por ejemplo, yo subo algo, estoy expuesta a que digan cosas buenas o digan cosas malas. Uh-huh. Por eso ya lo tomo que, pues, cada quien sabe su opinión y si lo estoy subiendo y si... me dedico a esto, pues es parte de, no puedo decir, ay, chicos, no me digan nada, porque pues, no puedo controlar a toda la gente, pero pues sé que me puedo controlar yo, decir, sabes que no me van a afectar los comentarios, yo tengo una motivación y voy por eso, porque si imagínate que me afecten, no, voy a estar. Sí, te tumbas. O sea, porque aparte de las redes sociales tengo más problemas, ¿sabes? Tengo problemas con mi familia, con mis amigos, y pues a veces se me junta todo, pero trato de relajarme y decir, no. Pero las redes como quieras, o sea, las puedes, o sea, con que las cierres unas horas. Sí, o sea, a veces, pues mi manager a veces me ayuda, que oye, me siento mal, ayúdame a subir esto, que tengo esta publicidad, que tengo lo otro, y ya me enfoco en otras cosas. Es que, ¿sabes qué me pasó a mí? Que como me enfoqué tanto en redes sociales, dejé todo, o sea, dejé de hacer mis cosas, que el gimnasio, que esto, y ya ahorita estoy como que queriendo retomar, hacer cosas nuevas. O sea, ya estoy en redes posicionada bien, con seguidores y todo, y pues la gente aún así me siguen apoyando. Sí, o sea, que vas a seguir haciendo cosas, vas sí, a seguir. Porque pues, bueno, fíjate que con esto de los perritos aún así me apoyan más. Digo, no se trata de, ay, hago esto porque la gente me quiera, no. Sí. O sea, yo me he ganado la fama por otras cosas, no por eso. Pero quieras o no, hace como 3 semanas fui a un evento
Y un chavo dijo, oye, vi lo que hiciste por los perritos, muchas felicidades. De hecho, muchos influencers de aquí, creo que, no me acuerdo dónde era, de Ciudad Juárez, no me acuerdo dónde fue. Okay. Muchos influencers de aquí, que tal vez no tienen la misma magnitud que tú de seguidores, uh-huh, hicieron lo mismo. O sea, quieras o no, mucha gente se motiva a hacer las cosas y pues, sí, si muchas personas se ayudan, pues, súper bien. Sí, justo creo que sí, entonces compartes la idea de que cuando ayudas, o sea, el justo grabarlo y el publicarlo, está chido. Sí, digo, obviamente hay gente que, ay, es que el que ayuda no debe grabar, mira, ajá, pues, es que también estoy ayudando. Depende cómo lo grabes, ¿sacas? Sí, o sea, obviamente, a veces yo ni grabo nada y la gente lo graba, sí, y pues no puedo controlar eso. Uh-huh. Ay, no grabe, no grabe, me voy a ver más de, ay, qué mamona, porque no quieren que grabemos así. Ya. Pero no es como que, ay, estoy aquí ayudando a un niño con 300 pesos. Ajá, debes decir, no logras muy guay, chicas. O sea, no, es de que, mágicos, chicos, miren, mira, vine aquí, vine a esta fundación, si ustedes quieren ayudar también, sí, dale. Y yo dije en un TikTok de que, en vez de andar criticando, o cada crítica, 5 pesos, hay que donar. ¿Quieren criticarme? Está bien, pero dónenme 5 pesos y los damos en una fundación. Así. Y ya nadie criticó. Y ya, no, pues no van a criticar. Cero comentarios en la publicación. Puras cosas bonitas. Déjame ir por la salsa. Ok. Porque mira, la carne ya está aquí bien doradita. Sí, ay, con la manteca. Pero justo luego lo que vamos a hacer es que en lo que cocí la carne, llevaba un poquito de cebolla, ajo, jalapeño y chile morrón, ¿sí? Entonces aquí trae todo como que el saborcito y el caldo. Entonces vamos a pasar aquí. Necesitamos aprender a cocinar, amiga. Cuando nos casemos. ¿Tú planeas cuando te cases hacer un bodorrón así machín? Sí, yo. ¿Sí? La neta, yo quiero hacer una boda nada más por el vestido de la fiesta. Me vale el novio. Me vale el yo novio. Yo quiero la boda. No, también le importa el novio, pero algo así súper... No, yo me quiero casar en París. ¿En París? Sí, ya. ¡Hala! Pues vas a lo lejos. Bien, no, mames. Qué feo. Y tienes ya todo planeado. Pero planeas, no, o sea, aunque no, lo vas a hacer en París, que sea acá estilo después mexicana. Después. Ah, sería chido estilo mexicano. Sí. O sea, pues imagínate... Y tú vas de chef. Sí, imagínate. Che putiza. En cocina. Sí, porque van 10,000 personas a la boda de Carelli. Oye, no, imagínate. Ahí te llevas todos tus amigos que te vienen a cocinar. Ya sé, a Mike, nomás Mike y yo. 3 días de antes cocinando. El mole. No. Tremenda putiza que hacer. ¿Te imaginas la calidad de personas que irían a tu boda? ¿Sabes? Pues no sé, siento que yo la haría más de amigos, más cercanos, ¿sabes? Más tranquilo. O sea, sí invitaría a 2 que 3 influencers y gente famosa, uh-huh, a ver si quieren ir, porque a veces se les sube. No, siempre he inventado. Y el día que hice mi cumpleaños invité gente, pues, del medio, así sí fueron. La verdad, uh-huh, no hice algo tan grande y me empezaron a criticar. Oye, es que si vas a llevar a esos invitados, es una fiesta, ay, chinga. Yo puedo armar un fiestonón, pero dije, ¿para qué voy a malgastar mi dinero? La gente que va a querer venir, así sea en un cuartito, me van a festejar. ¿Y dónde te celebraste en tu cumple? En mi casa. Pero ah, okay, ay, se hicieron desmadre, no me querían los vecinos. No. Pero en tu casa ya... No, rentaba. Ah, okay. No me querían mis vecinos. No, man. Pero ya compré, pues, una casa aquí en Monterrey. Espero ahí sí me quieren. Wow. 22 años y ya con casa. Ya. Es algo que no todos pueden decir, ¿sabes? Pues... Como que, wow. Te puedo decir, facturar en tanga sí sirve, chicas. Háganlo, chicas. ¿Qué fue? Ahorita me decías, pues, de que todo el dinero de inicio que hacías se lo das desde que tus papás, a la familia para ayudar, pero ya, ¿qué fue lo primero que te compraste para ti? A ver. No, pues mi camioneta, la Mercedes. ¿La Mercedes? Sí. La Mercedes. Es una AMG. Me compré mi casa y la Mercedes, los dos al mismo tiempo. Wow. Pero es que mi casa estaba muy bonita y todo, pero dije, le quiero meter más. Le metí cine, le metí spa y todo. ¿Es neta? Sí. Una vez, me has dicho, lo grabamos allá el video, ¿va? No, apenas la están remodelando. Remodelación. No, sí. Te has metido tú a YouTube, ¿verdad? A hacer videos así es largos. Es que, ¿sabes qué? Sí hice, pero no sé, siento que me falta. No sé qué hacer. Necesito como que agarrarme algo para, no sé, ejemplo, maquillaje, no, porque no me maquillo tanto. O sea, yo creo que bien con que bloguees tu vida, la gente va a estar ahí, ¿eh? Tal vez ya cuando esté aquí en mi casa ya pueda armarme un estudio, uh-huh, algo así. Sí, con que bloguees tu día a día, yo digo que miles de personas se van a meter a ver tu vida, sí, pues. Imagínate tour house. Cocinando. Te voy a bajar la clienta. Nos hacemos enemigos, ¿no? De redes. Enemigos de redes sociales. No, yo siento que cocinando no la armaría, güey. Yo tirándote en videos. ¿Carelli qué? ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Qué anuncia? ¿Qué cocina?
Oye, Mike, pásame la sal, porfa. Vamos a dejar que... Mira, ahorita, ¿cómo viste? Güey, qué rico. Ya se estuvo dando la manteca, pero cuando le aventamos lo de la salsita, pues es para que se aguade, ¿no? Para que esté suavecita y jugosa. Hablas de la carne, ¿verdad? Yo espero que sí. No, vamos a terminar de sazonarla. Para ahorita probarla, ¿no? Y que esté rica. Mira, Kareli, si quieres, ayúdame aquí removiendo la deshebrada. Nos cambiamos de lugar. No me salta, ¿verdad? No, creo que no. Así. Puré de deshebrada, va a terminar siendo esto. Vivo de mi cara. Oye, y luego, yéndonos a cuando ya estabas saltando pues a la fama, ¿por qué decidiste irte por la página azul? O sea, habiendo tantas plataformas, pues. Fue como muy random eso, porque cuenta que una chica, una fan mía, me dice de que, oye, ¿por qué no te haces pues esa página? Uh-huh. Y yo de que, ¿cuál es o de qué trata? No, pues, se trata de esto. Y así yo, pues, lo voy a hacer, nada pierdo. Lo hice, en ese tiempo nadie me ayudaba, no tenía un manager ni nada, o sea, yo era sola. Okay. O sea, hice la cuenta y todo. Y así lo dejé, o sea, la dejé como 2 meses. ¿Pero sin subir nada? Nomás puse el link en mi Insta. Ok. Y luego de repente me cayó una transferencia. O sea, me levanté y de que 30 mil pesos. Y yo, ¡a la bestia! ¿De qué será esto? Pues, si no me han pagado de nada. O sea, ya me pagaron todo lo que me debían de las chavas y todo eso. Ajá. Y investigué, le pregunté a una amiga, no, es de esa página. Y yo dije, entonces sí se gana. Si era real. Si era real. No, pues ahí me di vuelo. Ya sabrás. Y ya, pues ahí empecé. Es que sí te ha de abrir otro contexto, ¿no? Totalmente. De que, aquí puedo hacer una... Sí, o sea, al principio fue como que, pues mira, la gente ya me conoce. Digo, no es algo nuevo que... No es como que, una santita y voy a hacer algo que la gente no sabe. Yo siempre subí fotos así, pues, subí desde tono y así. Por eso no me sorprendió tanto. Y aparte, yo empecé subiendo fotos de bikini. O sea, no empecé así al desnudo total. Sí, fue más como que, modelaje, ¿no? Sí. Y me funcionó, dije, pues mientras me dé, no importa. Ya llevo casi 2 años apenas. 2 años, pero creo que ahorita en este punto eres, si no me equivoco, la top 1, ¿no? En México. Pues estoy en competencia, Janet García también es la... Janet García. Celia Lora también, o sea, hace como 6 meses, 7 meses, era Janet García la número 1, luego Celia. Ok. Y luego yo, pero quién sabe ahorita en estos momentos... De hecho, colaboré con Celia Lora también. Okay. Me falta Janet García. Sí, no, nos seguimos en Insta, pero pues no se ha hecho. Nunca ha entrado ahí en pláticas. No. Que Janet García era como que conductora, ¿no? De televisión. ¿Un sí, de televisión, pero también se fue por esa plataforma. Pues es que si deja, digo, no le haces daño a nadie. Nada, pues sí, la neta. Y creo que es un tipo de contenido bien específico, pues. ¿Sabes? Aparte, ¿sabes qué me pasó ahorita con esto de que quiero ayudar a los perritos? Mucha gente, chavas y señoras y chavos, ahí en esa página puedes mandar como propinas. Okay. De que te mandamos propina para los peluditos, así. Y yo de que, o sea, lo ven de esa forma. Ya no es como que, la morra hace esto y se encuera. Y no, es como que, vamos a ayudarla a suscribirnos y de ahí ella va a ayudar. ¿Sabes? Es decir, de alguna u otra forma la gente colabora también con eso. Por eso me motiva. Okay, hasta dentro de la aplicación así. Sí, de o sea, morbo, está chido. Un chavo me habló de que, hola hermosa, ¿cómo estás? Pues obviamente digo, es una página de esas y pues obviamente son morbosos de que, hey, esto. Y el chavo súper buena onda de que, hola hermosa, ¿cómo estás? Aquí te doy, creo que me dio como 10 mil pesos para los peluditos. Va a hacer calor para que les ayudes a comprarle comida, agua. Y yo de que, no, y hasta lo subí en mi Facebook y muchas señoras de que yo me voy a suscribir para ayudarte y todo eso. Ya para que digo entren. Que apoyan. Sí, sí. O sea, ya para que entren por eso, sí está. Sí, para que entren señoras también. Sí, ¿no? Sí, me ha tocado toparme parejas en el antro así de señoras casadas con su marido así de que, oye, estamos suscritos a tu página. Y yo de que... Y yo bien tóxica, a ver cómo. Yo no dejaría que mi novio hiciera eso. Oye, es que sí es cierto, ¿verdad? O sea, creo que es una de las cosas que más, como que le tienen miedo, o sea, las mujeres que tienen, pues, novio, como de que eres el temor de ellas, pues. Sí, ¿sabes? Pero, pues, yo la verdad nunca, yo sí, ni le hago caso así a nadie, ¿sabes? Ajá. O sea, yo estoy enfocada en otras cosas. Y si me pasa de que, oye, puedes bloquear a mi novio, es que te sigue. Y yo. Creo que te pasa más de lo que creo, ¿no? ¿No viste la que la señora se divorció? ¿Es neta? Sí, en TikTok, búscalo. Se divorció señora porque le encontró fotos de Kareli Ruiz en... No manches. Al marido. Pero me culpa a mí, no, es que a ella le gustan señores, de seguro ella habló con él. Y yo, ay sí, para contestarle ahorita.
que le bajé dinero y que se divorció por mí porque me encontró fotos. Yo sé que ella y él hablan. Bueno, está bien, señora. No manches. Es que, a ver, ya, definiéndolo... O sea, porque yo he visto que has dicho que te gustan los hombres feos. Sí. Así, eso sea tu descripción. Mi debilidad. Pero veo un poco más al corazón, Kareli. Al sentimiento. También. O sea, yo no digo que los sentimientos importan, pero si están feos, sí me... Total, okay, me ganan. Pero algo más descriptivo, ¿cómo sería? ¿Cómo? ¿En qué aspecto? O sea, que me gustan más de los hombres. Ajá. Delgados. Ok. Que sean buena onda, honestos. Con buenos valores. No mamoncillos. No, sí me ha tocado así, chavos, así es como que, ay, güey, yo no soy así. O sea, no encajamos, nada más, okay. No. ¿Sí te ha tocado de qué tipo? Te intenté, obviamente, ligar a alguien que sea muy bien parecido, pero sí, que sea un mamón de persona, sí, y lo manches a la verga. Sí, obvio, sí, me ha tocado. Sí. De pero todo, pues es que bien. Hay de todo en esta vida. Sí, pues viene bien subidito, ¿no? A ver, ¿a ti qué te ha tocado? ¿Qué? Así, ah, mujeres que te quieran ligar. No, mujeres. Mujeres, hermano. De mujer. Pues fíjate que a mí también pasa de que me mandan mensajes señoras. Ajá. No, pero es que siento que los chavitos tienen mucho pegue con las señoras, ¿no? Pues es que es lo más raro, también señores. En Insta, sí, Only, yo estoy espantado. Hazte esa página azul, ya. Sí, yo tendría... Ya. Las tumbas, Celia, o sea, voy a... Cocinando, encuerado. Teníamos una idea, hace mucho. En tanga. De que le dijo, vamos a hacer, a contratar a chavas y que cocinen aquí. Sexys. Ajá. Entonces, ah, de que bien. Yo nomás dirijo las recetas, pero de fondo no, como el director. Ni te vas a concentrar, vas a hacer. A ver, ¿cuál es? ¿Te imaginas? Yo creo que sí tendría éxito, ¿no? Sí, creo que sí. Es que mira, eso a veces, pues algo diferente. Sí. O sea, no tenía nada es mal. Es arte, es subjetivo. Oye, no, pero no es verdad. O sea, si hay señores que me mandan mensaje. De que ¿qué yo, te dicen? Qué bonitas piernas. Así. Porque yo tengo la pierna de velluda, ¿no? Y de que yo siempre ando en short y la madre. Ay, que vende fotos de pies ahí en, sí, en el... No. Lo que más me espanta es de que son señores que a legua se ve que tienen una esposa, ajá, ay, dos no, hijos y yo, güey. O sea, en mujeres, a mí una vez me pidieron de que mándame fotos de tus codos, hermosa. Y yo, todos negros. Sí, cenizos. Kareli viniendo de jugar así llena de tierra. No, sí, bien random. No, pero hay gente bien loca. O sea, a mí en Only me toca gente muy loca. Neta. Sí, se pone, obviamente se ponen nombres diferentes, ¿no? No se ponen sí, Juan López. Sí, 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 me ha tocado. Hasta artistas se han suscrito a mi Only. Neta. Después digo nombres. Que quedarían así. ¿Hay alguno que ya se ha sabido, pues, que esté suscrito? No, no los he dicho. Pero no, que ellos digan, yo sí me suscribí. No. No, no les conviene. No, man. No les conviene porque tienen pareja. Ah, sí. No, pues son varios ahí que me mandaron mensaje. Oye, yo estoy suscrito. Y yo, qué random. Sí, te saca de onda, ¿no? O sea, es como que sí. Sí, o sea, como que él no me lo esperaba, uh-huh, de él. Bestia. Está bien, mientras paguen. Mientras dejen lana, todo chido. Oye, mira, si de hecho. A ver, ya lo hice toda aguada. No, no, es que ya se secó, ya no tiene tanto caldito. Es lo que queremos, ¿ok? Lo has hecho bien. Vamos a probarla. Para ver qué tal está. Tuve la deshebrada, ¿eh? ¿No pica? No creo. Qué bueno, rico. No. ¿Me falta poquita sal? Poquita. Yo siento. ¿Tú eres muy salada? Sí. No, yo también. Sí, le falta un buen. Ahí está. Está nervioso. Pero justo, ¿por qué? Nada, te crees. ¿Nervioso yo? ¿O tú por cocina? Ahí está. Es que justo no quiero que esté tan acuosa, porque luego cuando la matamos en la flauta va a ir frita. Y llegó con aceite, pues no va a estar chido. Ahí sí vamos a tener. Cuando las dore, yo me voy para allá. Sí. Kareli va a salir del estudio en cuanto la matamos a dorar. Ya, cuando ya estén doradas, ya ahora sí entro. Ay, es que el aceite es lo peor. Ahí estamos. Ahora vamos a rellenar las flautas, ¿ok? Entonces para esto voy a dejarlo de aquí al lado y para ir calentando las tortillitas. Mike, ¿me pasas el... ¿cómo se llama? El tortillero, porfa. Ahí está. Ah, oye, y volviendo a lo de los nombres, ¿cuál ha sido el nombre más raro que te ha tocado ver así que se suscriba a tu Only? ¿El nombre? Ajá, que se pongan, obviamente, no que sea una persona. No, pues... ¿De qué?
cachondo 4-2 No. O sea, siempre sí he visto nombres normales, Juan, Pedro, así. Nunca he visto algo. Ah, ¿neta? O tal vez que no le he puesto atención. Lo voy a hacer. Pero sí me han pedido cosas. O sea, me piden de que hazme, no sé, en un papel, pon mi nombre y písalo. Ya me vi yo ahí pisando el nombre. ¿Ves? Obviamente te pagan. Ok, ah, ok, ok. O sea, como es un fetiche para ellos, tal vez. O de que me lo escriban. ¿Y, esas cosas te llegan como solicitud o qué? Es que es como un Insta. Ok. O sea, te llega, puedes hacer en vivos, mandar audios, videollamada. O sea, es normal. Subes una foto. Pues, yo, ejemplo, yo subo fotos. Bueno, ya las subo diario. Antes subía una cada semana. Los tenía muy abandonados. Y aún así se suscribían, ¿eh? Qué feo. Y sí, o sea, yo siempre he estado así como que. Y más cuando ahorita con lo que pasó lo del Santa Fe, uff, nos fuimos al. Bestia. Los dos. Pues no sé si viste el video, si lo viste. Se filtró por ahí. me lo mostraron. Pero normal, un besito, no pasa nada. Un besito. Oye, no se le niega a nadie. Quítame la duda. ¿Lo hicieron? O bueno, no sé si la idea surgió porque ya lo había hecho, por ejemplo, el Babo. No, no sé. ¿No? ¿O ya tenían la idea desde antes? No, se dio. ¿Se dio? O sea, yo le dije a mi manager de que pues, vamos a grabar algo para esa página, la neta. Okay. Yo ni vi el video del Babo. O sea, vi la canción, escuché la rola, pero el video no. No, no, real no. Querida, hasta yo lo vi. No, no lo vi. Si yo me enamoré. Sí, no. O sea, me decían de que ya lo viste y yo. No, no le tomé importancia. ¿Quién sabe quién es? No, sí, sí lo conozco. El Babo. Que de hecho, había ahí un rumor de que él te andaba buscando en un punto, pero ya no sé si es real. Sí. O sea, lo platicamos y todo, no se dio por cuestiones de tiempo. Uh-huh. Y pues colaboró con esta chava. Con Kelly. Ay, ¿qué opinaste que en la rola de Hora de Shory? Ay, no, pues, no te tira. Sí, fue. Mucho. Yo siento que sí fue tirada. Sí. Pero pues ocupan mencionar mi nombre para que pegue. Yo la verdad pensé que era muy de. Digo, de amigas, pues, No. O sea, y es que yo también creía eso, que era mi amiga. Dije, pues normal. Okay. Escuché la canción y empezaron a decir, ya viste. Dije, mira, pues cada quien. Okay. Si ella le generó, con madre. Digo, a la final yo soy yo. Sí, es que ya eres como... ¿Qué puedo hacer? Sí. O sea, me decían como que no, es que ella te va a ganar, dale. Aquí no estoy en competencia con nadie. O sea, yo voy por mi camino sin estar molestando a nadie. Es que pero sí me sacó un poquito de onda porque semanas antes nos vimos, hasta nos dimos un beso y todo eso, ¿saben? Por eso fue como que... Lo normal cuando te como. Raro, pero bueno. Se dejó llevar tal vez por el dinero. No sé, o por la fama. Todos es que en algún momento nos hemos dejado llevar. Sí, o sea, ella ahorita está muy metida justo con el Babo, ¿no? Sí, visto, porque pues sí la sigo y todo. Digo, no le agarré ningún coraje ni nada. Digo, pues, es una canción. Sí. O sea, va más allá de sex. Es que yo pensé justo por eso que tú ibas a lo mejor a cantar también en la rola del Santa Fe. Sí, canté un poquito. ¿Poquito? Como, ¿qué? ¿5 segundos? ¿10 segundos? Ah, no me chico. No, sí canté una parte, pero la neta la cantaba nada, ¿no? Ok, pero esa tú... Yo sigo para cocinar, para cantar o no. Aquí está la verdadera colaboración. Ya voy a cocinar. ¿Y tú? Kareli Ruiz, chef. Kareli, chef. Y ahí me pasa la receta. No, tú en hoy, ¿no? Ahí con... ¿Ya fuiste hoy? Con Pedrito Sola. ¿No has ido hoy? No, ¿tú sí? No, o sea, sí me han invitado, pero no. ¿Por qué no vas? ¿Sí te han invitado? Vamos, cocinamos juntos. O sea, nos preparamos una receta así bien chida y vamos. De que entre todos. En tanga. Sí. Recién llegamos, ya le sacamos un imparto a Pedrito. McCormick. Ok, miren, queremos las tortillas suavecitas para ahorita poder doblarlas. No más. Oye, ¿y tú a Santa Fe, a este ángel, ya lo conocías desde antes? Sí, lo escuchaba y veía, pues, nos seguíamos en Insta desde hace años, pero nunca se dio nada. O sea, sí, platicábamos. Obviamente empezó a salir con esta chava y no, o sea, y nunca hablamos. Okay. Que yo recuerdo, no, la neta no. Y así, como que nada más por Insta. Ok. Normal. Pero luego justo para lo del video, solo lo hicieron, o sea, todo ese tema de que fue muy rápido. Saliendo y así. No. Porque la gente pensó eso, ¿no? Fue muy rápido, de cuenta que yo fui a grabar a Guadalajara con Hot Spanish. Ajá. Y luego mi manager y su manager se pusieron de acuerdo, pues, para armar la rola. La verdad, yo llegué así de que... ¿Qué hago? Nunca he cantado, Dios mío. Él ya tiene... Le dije, hey, ayúdame. Y la verdad, él súper buena onda, bien amable desde un principio. Wow. Me sacó de onda porque dije, pues realmente la gente la tiene en otro concepto, ¿sabes? Uh-huh. De que, ay, pues se ve así. Pues ya ves que te juzgan por cómo te ves. Sí. Y yo dije, no, pero pues súper bien el chavo, la neta, todo bien. Platicamos, hubo química porque conectamos bien, pero como amigos, o sea. Okay.
nunca fue más allá de eso. La gente obviamente especuló mil cosas. Subí una foto con él y ya, hasta sí. Se va a casar con él y que un hijo y la mamá. Y yo, tu bobo. ¿Qué? Tranquilo, es una colaboración. Sí, nos empezamos a conocer, la verdad, pero normal. O sea, yo le dije, somos amigos y él también me decía, no, pues, pero pues, subíamos una foto y ya, nos íbamos a casar y ya tenía un hijo de él. Y yo de que, bueno, está bien, si eso piensan, pues adelante. Digo, no puedo bueno, controlar. Es que no, también desataron más polémica cuando te invitó al concierto y se besaron en el concierto. Ah, pero pues yo fui la que le dije el beso, de que me dice, hey, chula, vamos y te invito al concierto. Y yo de que, jalo, le dije, pero vamos a besarnos. Y de que él, pues, está bien, pues yo estoy soltera, él está soltero. Y dije, pues no te pasa nada, es un beso. O sea, es un beso. Pero igual lo que desató. Sí, porque pues tal vez porque es aquí en Monterrey, me vieron a mí, pues la gente me quiere, me conoce. Por eso fue como que, ay, wow. Y ya empezamos a platicar y nos vimos para grabar el video, también platicando bien. O sea, siempre hubo buena conexión en cómo platicamos, pues. Al final de cuentas, los dos estamos en esto de las redes sociales. Sí. Pues él en su mundo, yo en mi mundo, pero pues... Digo, por algo nos juntaron y platicamos, ahí me dio buenos consejos, yo también hablé con él y ya está ahí. Ya, o sea, es que sí fue un muy buen junte, ¿no? Sí, ya pues él se fue, ahorita está de gira y ya pues ya fue como que pues ya no conectamos, ya no hablamos. Ok, pero ahí quedó la cola. Wow. Sí, ya ahí quedó. Y entonces subieron el video, pues justo lo hicieron así, ¿no? De que subieron el video a la página azul, ¿no? Sí, primero se subió creo que la canción y luego ya el video y luego el video oficial en YouTube. Ah, ok, ok. Ya un poco, digo, obviamente ya normal. Pues ya, ya lo habían visto, ya lo habían escuchado. Sí, pues no explícito, no se puede subir así, pero en la página azul se subió. Obviamente lo filtraron y se hicieron millones de memes, ¿sí los viste? Ay, no, esos memes estaban, la semana más divertida de mi vida, o sea, con esos memes. Hasta él también nos reíamos juntos de que ya viste. Sí, te da mucha risa los memes que te hacen a ti. O sea, a veces, ti misma, pues. A veces. A mí me dio mucho risa el de la película de Mario Kart, que sale una camionetota, Carly Ruiz ganando en tanga y luego un doctor. Y de que, ay, no. Es que sí está bien cabrón la diferencia, ¿no? Pues... De un licenciado a... Pues ya, yo qué. Está muy loco esa diferencia, o sea, porque justo es algo que pasa ahorita mucho, ¿sabes? De que hay muchos de nuestra edad que justo ganan por hacer más redes y así. Pues yo siento que cada quien, o sea, sí, pues lo se que nos dio ahorita. y lo, ¿cómo se llama? Lo aprovechamos y pues la gente se ataca porque se frustran que quieren hacer lo mismo y no pueden, pero pues nada más por estar criticando pierden el tiempo, o sea... Ahorita cualquier persona se puede hacer famosa y lo sabes. Sí, con subir un TikTok, haciendo esto, puedes pegar, puedes hacer esto, subiendo recetas, no sé, o sea, pero se la complican. La gente se complica la vida. Sí, que hay formas. Claro. ¿Tú crees que hay otra cosa que te gustaría hacer aparte de esto, o sea, en un punto más adelante? Que no sea fuera de redes sociales. A lo mejor y otro tipo de contenido. No sé, necesito tips pensar. Tips del hogar, ¿no? Tú como ama de casa. Yo como ama de casa. Pronto. O viene una sorpresa. A la actuada, que ya te pronto metiste. Pronto viene una sorpresa, iban a decir todos. ¿Qué? Pronto, después. Ok, entonces no lo puedes decir aquí. No lo puedo decir, no. Okay. Se arruina. Y ya se va a cambiar mi contenido. Oye, pero entonces, por ejemplo, para el video que hiciste con el Ángel, con el Santa Fe, ¿ya había una idea planeada? ¿O fue improvisada? Sí, fue improvisada, la verdad, todo se dio así. Como conectamos tan bien, fue de que, hey, hacemos esto. Y él, sí, no, está bien, pero mira esto, hey, pero mira lo otro. Hey, o sea, en todas las fotos siempre había una persona atrás. Hey, era un amigo mío, de que, hey, tómanos esta foto porque se ve bien. Hey, lo otro. A veces sí eran más románticas nosotros así, porque pues nos dejamos llevar. Sí, o sea, fue parte de... Sí, para motivos del video también, sí, la neta. Sí, o sea, todo fue parte de... Pero pues la gente especuló, ya me veía casada yo. Ya me estaban consiguiendo vestido de boda, yo digo. No manches. Oye, pero creo que, no sé si a lo mejor lo hiciste por contenido, pero en todo lo que llevas ahorita de esta fama, sí has mencionado que has tenido varios novios, ¿no? Sí, he tenido varios, sí, pues ahí. ¿Pero lo expones mucho la relación o no? Lo hice una vez y me afectó. ¿Sí? Me afectó porque pues quieras o no, la gente está ahí. Sea verdad o sea mentira, se inventan cosas o esto o lo otro y tu paz mental está de que yo estaba de, ay, si es verdad, es que me dijeron esto de mi novio, si no es verdad, o a él también. Es que mira, me llegó este mensaje y yo, no, nada que ver, pero quieras o no, te entra la dudita ahí y pues no eres feliz.
No disfruto la relación por estar pensando en qué van a decir la gente o que, ejemplo, subí un video con él y un psicólogo salió hablando que él me maltrataba y nada que ver. ¿Y tú, boba? O sea, yo de que se me maltratan otro. O sea, espérense, no me hace nada. Y así por eso dije, ya desde ahí decidí mis relaciones privadas, mis amistades privadas. Porque pues dejas que otra gente influya y los comentarios, que esto, que lo otro, opinen. Ya dije, no, ya. Te sirvió de experiencia. Sí, me sirvió de experiencia. Vas aprendiendo y mucho. O sea, porque creo que justo la persona que vaya a ser tu pareja, pues, tiene que estar, pues, mentalizada o con cierta, aprobar ciertas cosas, pues, también, ¿no? Estar pues dispuesto. Pues sí, mira, también. Pues, el que me va a conocer, el que me va a aceptar, me va a aceptar como soy, porque, pues, al final de cuentas me conoció así. No es algo como que, ay, la chava apenas lo está haciendo. Digo, salía con una persona hace años y no estaba en esto de las redes y empecé a hacerlo y fue como que, es que espérate esto y lo otro. Y ahí fue cuando dije, no, bye. Okay. Y ahorita ya con, pues, con una persona que estoy, digo, ya que me conoce, ya sabe cómo soy, a lo que me dedico. Lo aceptas bien y si no, adiós. Sí. Al final de cuentas no ocupo de nadie, no necesito de nadie. Sí, o sea. Digo, no, está chido tener a alguien ahí que. Sí, de compañía. Un novio, sí. Pero pues pero también que, ocupas a alguien tal, que te motive. Sí, como tal que te mantenga, pues como dinero, no. Ah, no, 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 la neta no. ¿No estás oyendo que yo los mantengo a los feos, yo los mantengo a los feos. ¿Sí mantendrías a tu pareja sin problema? No sé, no, no creo. Ya, echándose para atrás. No, no creo. Siento que es algo de dos, o sea, apoyarnos entre los dos. No sé, es que siempre he sido así. O sea, ejemplo, cuando me junté con una persona, era de dos. Tú das esto y yo esto, no, es como que, ay, manténme. Ah, ya. O sea, eso, no. Eso a ti no te gusta, pues, que te no, porque a la final, pues, para sentirme yo bien de que, ah, yo lo hice, yo lo compré, yo lo tengo porque yo lo... Para que no te lo reclamen luego sí, también. Sí, porque si ha pasado, si tengo amigas así de que, oh, les quitan los peluches y eso, ay, no. Dale, ya ¿qué bien hombre cómo, hace el vato? Eso ahorita en pleno 2023? Que te quiten los peluches. Que te quiten las cosas que te regalan. Ay, no, no, no se puede. ¿Viste? Vamos a pasarnos ahora a rellenar las flautas ya. Va. ¿Sí? De hecho, ahorita hablando de parejas. ¿Qué pasó? Pasó recientemente, literal. Si quieres, ponte de este lado. Porque la gente, ya muchos lo saben, ya tengo novia desde hace como 3 meses. Pero igual no lo he expuesto porque yo también sé cómo son las redes. Sí. Como que no me gusta así, eso. Escondidita. Y no por mala onda, pero está mejor. Sí, la lo neta. Lo afecta. Se disfruta más. Me afecta, hermana. Y yo le estábamos hablando justo creo que antier. Y según yo ya le había contado pues varias anécdotas de invitados y así. Y creo que alguna vez le había comentado que estaba hablando contigo. Porque es... No, 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 es que yo recuerdo que ya le había contado. Pero, total, estábamos hablando y le digo, ¿qué crees? Me habló otra vez Kareli Ruiz. Pero se lo solté así, normal. Y nomás veo una expresión que jamás había visto hasta el momento. De... ¿Quién? Y yo, pues Kareli, ¿no te acuerdas? ¿Por qué te habló? Y yo... Mujeres. Verga. ¿Qué hago? Nunca me habían enseñado esto. Y ya le digo de que no, es que acuérdate que hace meses habíamos hablado para ver si grabábamos. Pues ahora me habló porque pues quiere que ahora sí grabemos bien y la madre. Y dice, ah, no, vamos bien, que te vaya muy bien. Y nada, la neta es muy buena, O sea, pero no se enojó. Nah. O sea, pues se sacó de onda. Yo digo que si fuera otra persona, alguien más tóxico o así, sí, me la haría de pedo. Pero la neta ella es muy buena persona y pues dijo de que no, qué chido, pues, que se ve que es muy buena persona y así. Saludos. Cae bien. No. De hecho, es algo que también te iba a decir, que justo cuando ya ahorita agarraste pues tu época de, digo, la fama recientemente, obtuviste mucho apoyo de las mujeres también. Sí, me gané el apoyo de las mujeres, pues más que nada pues trato de levantarlas, ¿sabes? Digo, a la final hay que apoyarnos entre mujeres porque... Porque somos mujeres. O sea, está muy cabrón esta época para que se estén peleando, ¿no? Sí, pero a veces el enemigo de otra mujer es otra mujer. ¿Cómo es? Sí. El enemigo de una mujer es otra mujer, algo así. Sí. Así como el del mexicano también. No, porque justo yo me acuerdo que antes, O sea, yo recuerdo que muchas mujeres te tiraban, pues. Sí, cuando empecé, que... Ay, es que usa la misma blusa 10 veces, es que esto, es que lo otro. Yo, sí, pues chiste una lavadora, man. No pasa nada, chiste una lavadora para lavar la misma blusa. Y si me ponen todavía de que ese vestido ya lo sé. No, tengo 10 vestidos de esos. Por eso uso uno. ¿Es neta que te critican eso de la ropa? Sí, no, es que me critican por todo. Pero ahorita, fíjate que en Facebook tengo más apoyo así de señoras. Amo a las señoras. Es que yo voy a hacer recetas ya, chicas. Ya voy a hacer recetas directas. Ya no lo vean a él, me van a ver a mí. ¿Qué está pasando aquí?
Oye, no, pero justo porque me vi también a muchas amigas influencers que he conocido en este tiempo, que justo también te tomaban de referencia, pues, de que, ah, yo quiero ser como Carelli, o sea, de que hacer mi propio dinero y también ayudar a la gente y así. Sí, pues, lo motivo, chido. O sea, veo muchos mensajes así de mujeres. No, yo también quiero hacer mi página. Créeme que las mujeres que tenemos esta página somos las que más ayudamos. ¿Neta? Créeme. A esa gente que nada más está criticando que por esto, que por lo otro, que... Pero pues es parte de ella, nos acostumbramos. Por eso a veces regalo lipos y todo eso. También digo, yo quisiera regalar el lipo a todas las mujeres, pero no se puede. A mí me regalarías una lipo. ¿Te imaginas? Una rino. Es derecho, ¿cómo se lo olvidó? A ver, adiós. Nada, no es cierto. No, la neta, qué padre que apoyes de esa manera a las que quieren emprender en eso. Sí, está pues, muy chido. Échale ganas, chicas. ¿Esto qué es? ¿Queso? Este es quesillo. O bueno, queso Oaxaca, ¿no? ¿Tú cómo le dices? Queso. Bueno, pero el estilo, pues, es queso Oaxaca, ¿no? El de hebra. Muy bueno como para estar comiendo así mientras te haces las flautas. Sabe raro. Este a mí no me gusta mucho el queso. Ah, no. Pero está bien. Bueno, es que mi idea es justo que vaya rellena, pero más que nada en medio, para que cuando la friamos, al partirla, esté derretido. Mm. Okay. Y luego aquí tenemos una mezcla. Pero eso las flautas las preparas de que con lechuga y así es diferente. Es como es que yo las tengo entendidas así. Okay, o no son así. O sea, sí. No la quiero cagar. Sí, o sea, de que, no sé, con tortilla, el pollo, bueno, él las prepara con pollo. Uh-huh. Y luego ya de que le echas lechuga, crema, guacamole. Sí. No, ¿sí son así? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pues es que yo así las conozco también, porque pues así las hacen aquí en Monterrey. Entonces no te preocupes. Entonces no esté tan mal. Sí, no, si no, sé no, de no. Cocina. Sí, sí, no estás perdida. Pero lo que vamos a hacer justo es eso. O sea, ahorita ya al freírlas, las vamos a servir con lechuguita, un poquito de queso cotija y vamos a hacer el guacamole. Ok. ¿Okay? Guacamole de cero. Tortilla. Carnita. Quesillo. ¿Cuál? ¿Queso Oaxaca? No empieces. Luego, fíjate, este es tip acá de garnachero, ¿eh? Esto es una mezcla de harina con agua. Es como si fuera un engrudo, así como... Para que se pegue. Ajá. Como si fuéramos una piñata, ¿no? Lo pones con el dedito. Porque normalmente uno le pone palillos, pero luego, la neta, me ha pasado que se me olvidó quitárselos. Y te picas. Sí. No, yo no, la gente. Entonces, obviamente no quería que pasara eso contigo, ¿eh? Entonces ya armé esta. Si quieres, dale tú a la siguiente. La carne. Primero carnita. ¿Con la mano, no? ¿Se puede? Sí, dale. Aquí en la cocina hay que usar las manos. Por eso ahorita te preguntaba si eras muy, muy picky para cuando cocinabas. Porque luego yo soy de esos, de cuando está cocinando y agarro como de que huevo o un pedo así, se tiene que estar lave la mano. No, ya. Echale el quesito. Que esté un poquito más en medio el quesillo. Así. Queso. Ajá. Quesillo. Queso. Oaxaca. Así. Igual, así va. Y lo hago esto. Uh-huh. ¿Cómo lo hago así? Ay. Sí, con la uñilla. Oye, gran herramienta, ¿eh? Ahorita cuando quieras, si no, aquí para que te limpies. ¿Qué? No se puede. ¿Así? Sí, está perfecto. Pero para que te limpies. Y te digo, esto ya nomás es de enrollarlo así. Ya, ¿cuánto nos echamos? Unas tres cada tres. Quien. Tres cada quien, ¿no? Aquí va otra. Por acá. Y luego, ¿hace cuánto ya te mudaste a Ciudad de México? Que bueno, ya te volviste otra vez para Monterrey. Hace como 4 meses. Uh-huh. Decías que fue por trabajo. ¿Fue igual por lo de la página azul o otros proyectos? No, otros proyectos con mi manager. Okay. De eventos así, no vi. Sí, ¿viste que me nominaron para los premios Juventud? Voy a ir para que vayan a votar por mí, chicos. ¿Es en serio? Sí. No manches. Me voy a conocer a Mike Towers. A la vez. ¿Te gusta mucho Mike Towers? Sí, me encanta. ¿Es tu artista favorito? No, pero me gusta. Pero está chido. No manches. ¿Pero esos premios Juventud de qué asociación son? ¿De qué televisión? Un pedo así. Univisión, creo. Univisión. A la vez. Ahorita investigo. No voy a cagar. Ya sé, vas a ir, ¿no? ¿Y sabes dónde van a ser? Puerto Rico. A la vez. ¿Cuál es tu género así favorito de música? Reggaetón. Reggaetón, ok. ¿De cuál es ahorita tu actual...? Arcángel, yo amo Arcángel. ¿Neta? ¿Desde siempre? Sí, desde antes. Y Kevin Roldán. ¿Kevin quién? Roldán.
Ok, sé que si no lo conozco. Ay, que canta la de hasta abajo. ¿No lo conoces? No, no, no. Salgamos a conversar un rato. Pues, ¿qué música escuchas, amigo? No, no, es que yo puro música sad. La neta. ¿Escuchas Ed Maverick? No. O sea, sí lo he escuchado, pero no. Che, contraste, no, que hay aquí. Yo puro Santa Fe Clan. Yo puro Santa Fe, ¿tú no? Arriba el babo. Y qué linda. No, no es cierto. Oye, y en un punto, antes, por ejemplo, de que hicieran la rola y así, ¿no pensaste en colaborar así con esta Kelly? Porque ella también tiene la página azul, ¿no? Pues sí, lo planeábamos, pero nunca se hizo, la verdad. Ya. Pero pues la neta sí. No estoy, digo, pero pues es que ella es natural y yo soy plástica y pues no jalaría tanto Lonely, porque eso dijo en la canción. Digo, pues no jalaría tanto colaborar. Ok. ¿Para qué nos la faltamos? Mejor con alguien plástica como yo, que sí funcione. Ok. Ahorita... ¿A ti te gusta pues que hablen de que hablar de las operaciones pues que te ay, has hecho? Ay, sí, claro. Pues mira, yo no escondo lo que soy, digo, pues. Pues sí, ya pasó. Aparte, pues, ¿qué tiene de malo? Pues si me puede. Ok. ¿Cuál fue la primera operación que te hiciste? La lipo. Me hice la lipo y la nariz juntos. Ok, espérate, ¿quiénes vamos a ponerle aquí? ¿Más? Sí, es que como ahí para acá. Y luego las boobies y ya. ¿Cuál de esas es la que más cuesta? La lipo, como 70 u 80. Bestia. ¿Y todos fueron aquí en Monterrey? Sí, con el doctor Jorge Vaqueiro, la verdad, súper recomendable. Chicas, vayan a operar con él, nadie más, él. Es que yo he escuchado que así como la sede pues, de las operaciones acá es en Mazatlán también. Sí, hay varios allá. O sea, que allá se da mucho eso, ya ves que está mucho lo de la... Ah, sí, sí, pues obviamente... Hay cirujanos muy buenos, pero yo recomiendo el que me hizo las operaciones porque yo me gustó. Uh-huh. Me gustó cómo quedé, no quedé insatisfecha con el resultado. Ok. ¿No tuviste ninguna complicación ni nada así, mala experiencia? No, fíjate que no. O sea, a pesar de ejemplo, cuando me operé las boobies, en ese tiempo falleció mi tía, pues la neta ni a guarda de reposo. O sea, al siguiente día falleció, tercer día, y así estuve, y se supone que debes de estar acostada 20 días, tomar medicamento, la neta. No me importó y gracias a Dios no tuve ninguna complicación. Wow. Todo bien. No, creo que eso es de los que más da miedo justo a las mujeres que se llegan o quieren llegar a operarse, es la recuperación, ¿no? La recuperación, cabrón. Sí, obviamente también cuando te van a operar, digo, pues vas a estar sedada mucho tiempo, pero pues yo siento que influye mucho el cuidado, por eso desde meses antes te dicen cuídate con el alcohol, con las drogas, con esto, porque... Pues afecta, todo afecta. Digo, al final es una operación. Bien o mal, corres peligro. Pero, ¿y a ti te gusta mucho tomar? O sea, así de... Tomaba, ya pasé mi etapa de desmadre, de alcohol, de fiestas, ya. O sea, ahorita no digo que ay, soy súper santa, pero me enfoqué tanto en las fiestas y en el alcohol que dejé, pues... Fueron como 3 meses que estaba fiestas todos los días, güey. ¿Neta? Todos los días, lunes a domingo, gastar. Hasta que ya dije, ya, todavía ni tenía mi casa, ni mi carro, no tenía nada. Okay. Y gastaba diario mucho dinero, dije, ¿qué está pasando? Pero pues siento que todos los que estamos en este medio pasamos por eso. Sí, la neta sí. ¿Tú ya lo pasaste? ¿O sí, apenas lo vas a pasar? Todos pasamos. De hecho, vengo ebrio hoy. Pero... No, tuve de que nada más como un mes, pero justo a mí lo que me tiró fue... De que las madreadas que te dan, o sea, levantarte crudo. Ay, sí, no. Está horrible. O sea, lo veo muy innecesario, ¿sabes? Pues, o sea, no me arrepiento porque dije, viví, disfruté. Digo, no, tampoco te digo que me voy a encerrar toda la vida y ya no hacer. Pero ya mis prioridades son otras cosas, ya no es tanto. Sí. Quiero que llegue el fin de semana para irme de fiesta. O sea, ya prefiero como que venir a ver a mi familia o hacer, o estar encerrada viendo películas. Digo, al final de cuentas, ande, la gente me tiene con un concepto de, ay, la morra que le encanta el pedo, divertirse. Sí. Y sí lo viví en su momento y la gente lo sabía. Uh-huh. Es que a mí me pasa que yo voy al antro y yo nunca grabo. O sea, no me gusta. Es como que o voy a disfrutar o voy a grabar. De hecho, y toda la gente está grabando. Ajá, te pasa el reno, que a ti te graban. Sí, a mí me graban. Dice, es raro que yo saque el celular, la verdad. Wow. Oye, pero creo que también, por lo que decías ahorita de que te fuiste a Ciudad de México en eventos y así, eso es algo que también te ayudó mucho, ¿no? O sea, que te contrataron para muchos eventos después. Sí, empecé pues a trabajar en antros, así en eventos. Digo, todavía, de hecho, el viernes voy a Villahermosa. Uh-huh. Sí, el viernes voy a Villahermosa. El sábado voy a estar en el Pride de Ciudad de México. Me van a coronar como la reina. Estuve en el Pride de Guadalajara, estuve ahí en Guadalajara en un antro también. Uh-huh. Tuve ahí un,
pequeño pleito con una persona ahí. Es que, ejemplo, mi manager, no sé, me contratan para este antro. Okay. Y lo que hizo esta persona, que me amenazó y todo, y dice que yo la estafé, yo en ningún momento estafo. De un antro. La señora, uh-huh, cobró las fotos. Okay. Y yo no sabía. O sea, yo le regalo, o sea, a mí me pagan por ir y yo regalo las fotos y así. Las cobró y fue como que yo no sabía y en el contrato no estaba, ¿sabes? No manches. Y empezó a decir que no me las quería tomar. Digo, yo me las puedo tomar sin que les cobre. Y una chava empezó a decir, es que qué mala onda, la foto ni lo que pagamos. Le digo, es que yo no les cobré, a mí no, yo no recibí ningún dinero de eso. O sea, a mí me pagó el antro por ir. Uh-huh. Por estar parada bailando. Antes de que empiecen a decir, ¿qué hace? Pues no hago nada. Y me pagan, hermosas. Obviamente vas a bailar y todo, pero no te pasa en un punto de que también te tienes que, o sea, pues te sientas y vas ahí como que a hablar con la gente. Sí, y demás. O sea, me prestan el micrófono y empiezo a saludar a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente de hoy, soltera? ¿Dónde están los feos? Mi debilidad. <Tu speech. risa> Mi debilidad. Pero la paso bien, la verdad, la paso bien. Sí, pues creo que a fin de cuentas, mientras justo no te llegue el exceso, pues. Sí, ándale, o sea, no te digo que estoy tomando agua, pero sí me entraditas así de que un whisky, a mí me gusta mucho el whisky, sí, preparado con agua mineral y así, poco a poco, porque si elegante. No, me pongo hasta las chanclas. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo para ti? Ay, no sé. El Blue Label. Sí, sí está rico, la verdad. Está rico, la neta. Si quieres, vamos a empezar. ¿Sabes todo lo que te empeñe? No, nunca, a ver. ¿No? Ok. Va, está fácil. Aquí es muñequeo, ¿ok? Bueno, más que nada también un poquito de fuerza. Dale unos golpecitos ahí al ajo. Eso. Ok, golpecitos, ¿no? No, pero ya empiezo ahora sí a menearle. Si quieres, agarra. Ya, vamos a meter en la cocina ya. Agarra un cajete para que te dé apoyo. O sea, aquí, esto, Kareli, es ancestral. Eso está en la sangre de todo mexicano. Cocinar. No, okay. El molcajete. Ah, sí, sí. El molcajete. ¿Tú sí eres 100% mexicana? Sí. ¿No tienes ahí de que no eres la típica de que no, soy 30% francesa? No. 100%. No es mi cara. Es que tienes el ojo verde, ¿no? No, son pupilentes, hermano. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Bueno, fuera. Es que creo que me acostumbré tanto a ver que tenías los ojos de color que ya pensé que eran así. Vamos a ponerlo. Me lo voy a también. Poner de color. Si se puede. ¿Sí se puede? Sí, con un láser. Pero pues está feliz. Yo no lo haría. Imagínate que yo te los pagan del color que no son. Me estoy qué miedo. Vamos a entrar también chilito serrano y el cilantrito. Ahí está. Y también le damos una menedita. El punto es con esto hacer una pastita que es puro sabor para ahorita hacer el guacamole, ¿no? Y luego... No, debería de ser chef. ¿Madre? Chef en proceso 2. ¿Cuál era otra carrera que te llamaba la atención, aparte de enfermería? Nutrición. ¿Neta? Uh-huh. Todo lo relacionado con la salud, pues. Sí, nutrición. Bien, bien. ¿Te imaginas? Sí, entré, pero es que entré en línea cuando estaba así en línea. No me gusta a mí en línea, me gusta presencia. Okay. O sea, nunca, no usaba las aplicaciones porque no lo entendía. Uh-huh. O sea, yo me acostumbré a los lápices. ¿No te pasó de que te topas de que a lo mejor ex profes o así que te dicen, ¡ay, yo no, te nunca, fíjate! ¿No? Estaría curado, ¿no? Mi profe se suscribió a mi Only. Digo, al azul. ¿Crees que no? Yo que sí, ¿dónde está suscrito? Sí, ¿no? Ya. Sería muy raro que no. Ok, ahí está la pastita y mira, vamos a aventarle ahí el aguacatito. ¿Y todos los días haces así videos? Sí. Te digo que esto ya es mi día a día, pues. Ahí está. ¿Tú todos los días también ahorita ya lo tienes designado para hacer contenido? ¿O realmente todavía tu agenda es como muy salteada? O sea, a veces digo esto. Pues es que mira, esta semana me la agarré de dormir porque la neta no había dormido bien en meses. Y ahorita dije, tengo que descansar. ¿Por lo de los eventos? Es que yo viajo mucho. Pero ahorita estoy aquí, mañana estoy acá y así. Okay. Y el aeropuerto cansa horrible, ¿no? Horas de espera. Pero por lo mismo, ¿no? De que estás en tantos eventos y así. Sí. Por ejemplo, voy a ir a Villahermosa y luego vas a otra Ciudad de México. Y luego me vengo para Monterrey. Okay. Y luego voy a Nayarit y luego voy a otra vez a Ciudad de México. ¿No te han llevado de que a Estados Unidos o algo por el estilo? Ya tengo la visa, pero no he ido.
tengo que ir. Si es de tener allá también como quiera ofertas y así, ¿no? Me imagino. Sí, obviamente, tengo mucha gente allá. ¿Te interesaría colaborar con, o sea, las propias chavas que allá hacen contenido para la, sí, para la Azul? Sí, hice fotos con unas colombianas. Okay. Igualmente fue colaboración pagada, pero pues estuvo bien, digo, está bien colaborar con otra gente. Yeah. Es que sí se me hace muy curioso, pues, cómo... Porque yo que llevo ya rato en esto de Insta y Facebook y YouTube, pues, que entiendes cómo funcionan las collabs, pero justo... Lo que hablábamos ahorita de cómo funciona el Azul, de que, por ejemplo, te piden videos específicos, sí, y los tienes que sí hacer. Sí, me piden. Por ejemplo, mi manager y yo anotamos ideas de que, no sé, esta semana sube un video así, esta semana sube otro video así, porque pues la misma gente, oye, te queremos ver haciendo esto y ya sabrás, cocinando. ¿Nunca te ha llegado algo así relacionado? Porque una vez yo me acuerdo haber visto la anécdota de un vato que tenía Only. Este era un güey que le llegó, así como a ti, ¿no? De que les piden algo específico. Y era de que hazte un cereal, un pedo así. Y, o sea, estaba muy normal, o sea, parecía muy normal. Se lo pintaron muy bonito. Y luego al final terminó con un... Pero luego, en el cereal. Y el vato, hola, verga. ¿Métete en el cereal? Sí, ven en el cereal. Ajá. Y yo, hola, verga. Y obviamente el vato la contó bien... O sea, pues aprovechó para hacer la comedia y dijo, no, sí, me ofrecieron un Xbox por hacer eso. ¿Qué les digo, amigos? Y terminó con el control. Ah, yo. Ya sí. Una vez me ofrecieron una camioneta. Sí, me han ofrecido camionetas, casas y todo, pero no. Pero tú aceptarías. Pero obviamente, pues ya sabes por qué. Uh-huh. Pero pues yo me los puedo comprar. Pues sí, también. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? En cierta parte, mis fans me ayudan, me apoyan. Por eso yo estoy agradecida con todos, mi gente. Ok. ¿Qué es lo más cabrón que te han llegado a ofrecer? Así que tú digas, ¿de dónde? No sé, no. Pues ahorita nada. Pues ahorita nada. Ah, un poquito de crema ácida, limón. Ahí le puse cremita ácida y jugo de limón. Vamos a poner un poquito de sal también. Ahí está. ¿Cuál es tu platillo favorito? Ahorita yo creo que en este punto, las hamburguesas. Sí, soy bien manchoso, pero sí una hamburguesa... Choncha, la neta. ¿Qué tal? ¿Está rico? ¿Te gusta? Uh-huh. Siguiente el ajo, ¿no? Justo como se lo pusimos crudo. Ay, güey, pica tantito. ¿Qué por lo del serrano? Ah, es que le pusiste chile. Oye, otra de las cosas también que como que te caracteriza un buen... Porque ahorita ya eres, yo siento como un meme, pues, ¿sabes? También. Sí, ya. ¿Sabes? O sea, porque al punto de que te hagan una colcha, ah, ¿sabes? No. Ese rollo está bien curado. Fíjate que yo, cuando lo empecé a ver, fue en las temporadas de Navidad. Dije, no, pues la gente lo va a hacer, pues, Navidad. Porque, pues, para el regalo del papá y la mamá y todo eso. Del papá. Que el hermano y eso. Pero ahorita, ejemplo, el Día del Padre, todo el día etiquetándome qué pasteles, qué colchas, qué almohadas, qué tazas. Hay unos muñequitos, o sea, hay unos muñequitos que vienen así, que se ven chiquitos. Sí, o sea, ya es, o sea, a mí me sorprende, nunca me imaginé llegar a tantos, ¿sabes? Porque dices, sí, ya, verte, güey, fui al centro. ¿Sabes qué fue lo peor? Que me lo cobraron. La chava me cobró la colcha y yo, no mames. O sea, soy yo, puedo venir a cobrarte regalías. La chava, sí, no te pareces. Sí, y lo volteo así, de repente voy manejando y volteo y mi colcha. Y de que, qué raro, la neta. No sé, es algo extraño porque, pues no sé, nunca imaginé llegar a ese punto, la neta. Ya de colchas y eso. Sí, o sea, jamás te pasó. Y dije, está bien, en Navidad, pero ya que, o sea, al día me etiquetan. Okay. Y todos de que no, empiéceles a cobrar y todo eso. Digo, pues al final, pues la gente, no sé, no me afecta. No me afecta que gane. Es que es como... Sí, sí, sí. Porque, obvio, nadie te pidió los permisos para usar tu imagen. No, pues al final de cuentas están usando mi imagen, pero pues no sabemos qué situación estén pasando. A lo mejor les ayuda esas ventas para sus hijos, para la familia. Por eso lo veo de buena onda, está bien. Y de cura también. Sí, o sea, no... Sí me han dicho de gente de que no seas pendeja, cobro. Les digo, no, pues está bien, yo gano por otras... Y al día que saque mi marca, tal vez otra cosa, ¿eh? Pero pues también está bien que vendan. Para todos hay. El sol sale para todos. Sí, sí. Al rato yo voy a estar vendiendo sartenes con tu cara. Yes. ¿Te imaginas? Güey, las tortillas con mi cara, ¿no las viste? ¿Neta? Sí, las tortillas. O sea, en Veracruz las venden y tienen mi cuerpo.
No manches. Búscalas en Google. Las voy a conseguir. Las voy a conseguir y voy a cocinar con ellas. ¿Y ya sé con quién? Con Poncho de Nigris. Lo pones a... Lo invitas. No. Aquí están las tortillas. Tú me viniste a destruir, ¿eh? Oye, ¿tú hay alguien con quien te gustaría colaborar? O sea, ya fuera, pues, así como... O sea, como conmigo. Ajá, así de que... De influencers, pues. Porque ya viste que colaboraste también con Roberto. Estuvo muy chido esa entrevista. Sí, no, no sé. Fuiste con el Gus Gris. Pues... Quería colaborar con Franco y ya ahorita voy para allá. Y ahorita vas en camino. Vas a ir al de El Cerro de la Silla, ¿no? O algo así en directo. Creo que sí, sí, sí en vivo. Pero pues ahorita nada más me cambio y fuga para allá. Pero todavía hay alguien que te gustaría, a lo mejor que veías antes de empezar tú en redes. No. ¿No? No lo he pensado, la verdad. ¿No, no veías antes YouTube o redes así, pues? O sea, tenías como que tus influencias. Ah, no. ¿No? Ay. Aquí se están friendo. Creo que no sé, si te quiere abrir tantito. Pura gordura. Dice que estoy a dieta. ¿Ahorita qué deberías de comer? Puro pollo y así, ¿no? No, la neta sí quiero pues aprovechar que estoy en Monterrey los meses que no he comido tacos y eso, hacerlo. Quiero ir por un elote, güey. Desde hace días tengo antojo de un elote. Sí puedes, porque tienes brackets. Sí, todo se puede. Yo la neta no me arriesgo. No, a mí nunca se me ha caído. Es que sí, sí. Obviamente lo pido tiernito. Ajá, a mí me asustaban con que de que si te comías el elote se te caían, pero nada, el pedo es de que se te mete todo. Ah, decían que se te caía todo, sí. Sí. O el mango que te manches todo. Pero si no te manchas, si te manchas, lo disfrutas. Si no te manchas, no lo disfrutas. Consejos de Caril. Ah, porque también tienes ahorita, o sea, cuando se hizo ya viral también en TikTok, lo de la canción. La que bailabas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ya me imaginaba que iba a salir con esa canción aquí. Podríamos meterla al final que lo probemos. Tacha. Con la flauta. ¿Qué sí, pasa? Sí, sí, al final que lo probemos. ¿Cómo es? Es moviendo la cadera, ¿no? Sí, es. Me sale, ¿no? Pues se te da mejor la cocina, amigo. No. ¿Esa rola realmente tú la escogiste o nomás te la pusieron en un día random? No, de repente me la pusieron en, no sé, ¿qué quiero para cumpleaños? Y salgo yo bailando y me pusieron esa canción y se empezó a hacer un boom. Ok. Es mi canción. Ya me destaca esa rola. Me define como pues con TikToker. Ella te presentaban en todos los eventos. En todos lados, ¿verdad? Me presentan con esa canción. Pero me da risa, es que está pegajosa, güey. Sí, sí. Es que justo creo que, aparte del personaje, o sea, la rola en sí ya sí, está chida. Sí, está chida, está chida. No, ¿cuál hubieras escogido tú? El pollito piano. El... No, no, esa. ¿Está bien? No, man. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado justo en los eventos que has ido? Ay, no sé. ¿Alguna persona así que se te acerque extraña? No, no, no. Hasta eso siempre la gente fue muy respetuosa. ¿Sí? Sí, nunca. Digo, es que uno pensaría al contrario porque están bajo el efecto del alcohol, la madre. Bueno, ejemplo, a veces estaba en el escenario y sí me grababan desde abajo. Y era como que, pues, normal. Sí, que no lo puedes pero controlar. Nunca me ha tocado así. No, nunca. ¿O nunca te ha pasado que vas a un antro y obviamente me imagino que hay vatos que te llegan a ligar y así, ¿no? Es que no se acercan. ¿No? No. ¿Neta? Les da miedo o no sé, no se acercan. ¿Cómo ven? ¿Bola de culos? No, no se acercan. Miren, yo le ofrecí flautas y aquí está. Y va a bailar la de qué pasa. Oye, no, pero neta, sí se intimidan. Es lo que sí, tú presientes. Sí, se intimidan, pues. Se intimidan. No mames. O a lo mejor no decir nada, esta chava ni me va a hacer caso. Ya. O no sé. No sé qué pasa por su cabeza. Y las mujeres no, al contrario, son más aventadas. Porque pues a mí también me gustan las mujeres. Ah, ok. Busco novia. Ajá. La mantengo también. Oye, es verdad, o sea, tu pareja bien puede ser también una chava. Sí, no tenga tema con eso. ¿En chavas cuáles son tus gustos? Es que, ¿sabes qué? Siento que no me entendería con una mujer porque imagínate, yo mis pedos y luego ella sus pedos así, y siento que, ay, las dos así de, quieras o no, un hombre te entiende un poquito más. Sí, o es compasivo. Ay, o no sabe tanto el tema y así, pero las mujeres ya lo sabemos todo, de okay. Todo a todo, mujer con mujer. Pero sí, pues no, o sea, no. Las mentiras no se van a, no sí, se las van a creer. No, porque pues las mujeres mentimos por todo. Imagínate mutuamente preguntando, ¿estás enojada? No, nada. No. ¿Tú crees que en este punto, sí sabes qué son los Sims, no?
¿Sims? Sí, los Sims. No. ¿No? Los monitos, los de juego, no. No, no. No, o sea, es que se da mucho en las comunidades, más que nada de streamers, de chavas. Ok. Que tienen a los... Que la mayoría de sus viewers, que son vatos, están ahí dónele y dónele y dónele para que les den un poquito de atención. Ok. ¿No? Como no, la atención no femenina. ¿Eh? Lo voy a hacer. Streamer Kareli Ruiz. Sí me lo han ofrecido. Pero no sé. Tienes un potencial bien cabrón. Tú nomás ponte la cámara. Ponte la cámara y habla de cosas. ¿Qué opinan? Repite el tema. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Estaré bueno. 10,000 likes y Kareli se abre. Nah, este video va a llegar a más, ¿verdad? Sí, la neta. Sí. Escucha esa trocancia. Yo sé que ahorita la vista puede que esté dudosa. Pero te aseguro que va a estar muy rico. Puede que esté dudosa. Vamos a poner, aquí tengo un poquito de lechuga, porque hay que mantenerlo fit, obviamente. Claro. Hay que cuidar a Kareli, por favor, amigos. ¿Qué opinas? Suficiente, ¿no? Y luego, si quieres, te ayúdame espolvoreándole un poquito de este, que es queso cotija. Este queso es como el que le ponen así a los elotes. Ah, sí. Entonces está medio saladito, ¿no? Como el meme, sí. Aquí les tenemos. Sencillita, con un poquito de lechuga y queso cotija, porque luego lo chido es chopear esto en un poquito de guacamole y luego en la salsa y ahí vamos la mordida, ¿ok? Que si quieres agarrar tu flautita y chopeamos en guacamole y salsa. Y ya, vamos a probarla. ¿Ya? Okay. Bueno, si quieres, come, no pica. La mía. ¿La salsa? Sí. ¿Qué tan tolerante eres para el picante? No, no mucho. Tranqui, está bien. Son adictivas, güey. Si está para acompañarla con una agua horchata, sí. Oh, no manches. Ay, la verdad, están súper ricas. Digo, la forma en que yo las preparo son muy diferentes, pero la verdad, me gustó la carne, la salsa. Uf, necesito que me pasen las recetas para quitarte el trabajo. A ver, vamos a probarla de nuevo porque me volví adicta a estas flautas. Amigos, hice el baile con Kareli Ruiz. Envíenme perros. Y soporte. Y la queso.